Allá hay agua, ¿quieres agua? Hay bueno, que pues, ponerlo como dos minutos. ¿eh? ¿Ya? ya. Buenas tardes. A ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a esta presentación del libro por el derecho a, a la ciudad. Editado por el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Antropología Social de Sede eh, Ciudad de México. Es eh, un honor para nosotros en el Instituto de Investigaciones Sociales recibirlas eh, como, como invitadas y, por supuesto, para presentar este esfuerzo colectivo entre academia y movimientos sociales. Eh, mi nombre es Marcela Meneses, seré la moderadora de, de este evento y tengo el, el honor de presentarles a la, doc, a la doctora Claudia Zamorano, a la doctora Margarita eh, Pérez Negrete y a Carmen Icazuriaga, doctora Mar eh, Carmen Icazuriaga Montes, eh, las tres del de, de CIESAS DF y, y las tres como coordinadoras del, del libro. Además, nos va a hablar desde el más allá, no, desde <laughs> eh, el más allá, sí, porque está en Inglaterra otro de los, de los editores, León Felipe Telles, eh, quien, quien se va a comunicar vía vía video, eh, videoconferencia. Entonces, pues eh, la dinámica va a ser más como de un conversatorio. En un principio, las coordinadoras del libro nos van a compartir sus experiencias, todo el proceso de, de, de coordinación, el, el proceso también de, de contacto con, con los distintos colaboradores del libro y posteriormente el arquitecto Enrique Ortiz, aquí presente, eh, nos comentará su, su perspectiva sobre el derecho a la ciudad. Eh, y la nueva constitución de, de la Ciudad de México. Entonces, eh, cinco minutos para cada una, por favor, comenzando con la doctora Claudia Zamorano. Ella es eh, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Urbanos por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y ha desarrollado investigaciones sobre vivienda obrera y clase media, sobre el derecho a la ciudad, la justicia espacial y la privatización de la seguridad pública en los espacios urbanos. Bienvenida, Claudia. Gracias. Bueno, buenas tardes. Agradezco mucho su presencia aquí y en esta presentación de un libro que es una presentación un poco sui generis, porque por, un, por, por dos razones principalmente. Por un lado, es que el CIESAS, y sobre todo para este libro, que es un libro que, que se fabrica y se cocina desde afuera del CIESAS, decidimos hacer presentaciones fuera del CIESAS, ¿no? porque generalmente los libros del CIESAS son el secreto mejor guardado del mundo y creemos que se, que se expandan un poquito más hacia otros lados. Entonces, este, esa es una de las particularidades de, este, de esta presentación. La otra particularidad de la presentación es que, pues ninguno de los que vamos a hablar ahorita estamos, estamos eh, fuera del proyecto del de, libro, ¿no? Eh, desgraciadamente, el comentarista, el comentarista externo que era este, antonio azuela, no va a poder venir por unos asuntos familiares. y entonces nos quedamos puras personas que estamos muy en contacto con el libro. y bueno, evidentemente vamos a decir puras cosas buenas de él. entonces, bueno, eh, espero que cuando lo lean, ustedes puedan hacer la crítica que nos debe eh, azuela. Eh, como algunos recordarán, este libro nace con un proyecto en enero de 2012. Eh, en un seminario eh, que se llama, bueno, se llama Producción Social de los Espacios Urbanos y Regionales. En este, en, este de, en este seminario invitamos a Enrique Ortiz, que aquí está presente, para que nos hablara un poco de qué era el derecho a la ciudad. Sobre todo lo que le estábamos pidiendo es que nos hablara de las líneas genéticas del derecho a la ciudad en México y de la Carta del Derecho a la Ciudad en México que se firmó en 2010. Y por otra parte les pedimos algunas pistas para organizar una serie de jornadas en torno al derecho a la ciudad. Entonces, estas jornadas se llevaron a cabo entre 2012 y 2014, allá en el Ciesas, y dio como resultado la contribución de 12 activistas y 12 académicos. Evidentemente, la frontera entre activistas y académicos nunca es tan clara, pero bueno, podríamos decir que está así, ¿no? Entonces, tenemos estos 24 eh, autores que están participando en el libro, y bueno, evidentemente... Tanto material nos enfrenta a varios retos. ¿no? El primer reto es que es una ventana bastante pequeña a una realidad social muy compleja que habla primero del bueno el derecho a la ciudad pensado no solamente como el derecho a acceder a la ciudad y estar en la ciudad, sino también el derecho a decidir y el derecho a hacer parte de la toma de decisiones en la ciudad. Y por otra parte, pues había un material muy diverso, ¿no? que había un poco de todo, incluso en los formatos y todo eso, ¿no? O se puede ver este, este material como una foto que está a la mitad del camino del proceso complejo que es la, bueno, la, las ideas en torno al derecho a la ciudad, y es una foto que sale a la mitad del camino, en bueno, los años 2012, en un proceso que empieza en 19, los años 90, con una serie de encuentros internacionales en torno al derecho a la ciudad, en el que México fue anfitrión incluso, incluso, y después termina el proceso, como nos va a mostrar este Enrique, en eh, Enrique Ortiz, en las reformas políticas de la Ciudad de México, especialmente en lo que conocemos como la nueva constitución, el Estado 33 y todo este debate. Entonces, eh, el, el material era una riqueza inmensa, decidimos organizarlo en tres partes de este libro. El primero hablamos de la Carta al Derecho a la Ciudad y sus instrumentos, eh, y está la propuesta de los instrumentos jurídicos y de planeación que tratan de apoyar esta idea del derecho a la ciudad, ¿no? Y es toda un, bueno, una sección con cinco, con cinco capítulos. Enseguida el segun, la segunda sección o la segunda apartado habla de las retos y las contradicciones eh, empíricas y conceptuales y aquí sobre todo son las contribuciones de los académicos en los que están hablando precisamente de este pues otros conceptos otras metodologías para aprender el meto, el, el derecho a la ciudad otras otras maneras de abordar el tema, etcétera, etcétera, ¿no? Y la tercera, okay, la tercera habla de los dere del derecho a las ciudades, de los movimientos sociales y aquí se podrían dividir los movimientos sociales que participan de jure y de facto en la producción de esta idea del derecho a la ciudad. Entonces hay una docena de libros actualmente en donde se trabaja en torno al derecho a la ciudad. ¿no? Últimamente han salido muchísimos libros, muchísimas contribuciones, reuniones académicas y no académicas de todo tipo. ¿no? Yo creo que la particularidad de este libro, bueno, está en la articulación de este pensamiento entre académicos y, y movimientos sociales, pero sobre todo en el esfuerzo de traer en la esfera de lo escrito en la esfera de, de, lo, de lo académico, el discurso de los movimientos sociales, que afortunadamente tenemos varias gentes aquí que, que participan en el libro, que van a, van a hablar al final de la presentación. Creo que ahí es una de las riquezas de, del libro. Entonces, la clave para analizar esto era ni tratar de endiosar, ni tratar de satanizar el concepto del, del, del derecho a la ciudad, como se hace muchas veces, sino más bien presentar precisamente esa foto que está a la mitad del camino de un proceso muy complejo, que está hecho de polifonías y que está hecho de coincidencias. ¿no? En las polifonías, pues tienen que ver, en los discursos vemos que hay posiciones muy diversas en función del origen, de la posición del actor, que hay, hay optimistas, eh, pesimistas, los que tratan de ver el derecho a la ciudad como una... Una utopía pristina y otros que lo tratan de ver de una manera mucho más este, pragmática. Otros que lo tratan de ver como un comodín que se acomoda a cualquier cosa. Y bueno, eh, ya me dicen el tiempo, me brinco todo. Eh, nunca hubo armonía, realmente no hay una armonía, sino más bien hay una serie de coincidencias en las presentaciones. Y la primera es que la Carta por, de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad es un proceso inacabado y una utopía que sirve para la acción, ¿no? que esa es una cosa. Y sobre todo, otra cosa que coinciden mucho los autores en este libro es los peligros en los que se encuentra el derecho a la ciudad, no como la carta misma, sino como el concepto mismo del derecho a la ciudad, es decir, la capacidad de decidir sobre la ciudad en la que queremos vivir. Y esto es pues, el neoliberalismo y la versión neoliberal que hay en México, las fracturas entre la izquierda y el movimiento urbano popular, los compromisos del Estado con el capital inmobiliario y finalmente la criminalización de la protesta. Y bueno, corto aquí para respetar el tiempo. Gracias. Gracias, Claudia, eh, por poner el ejemplo también del tiempo. <laughs> bueno, ponemos el video de, de León Felipe Telles. Eh, León Felipe es egresado de la maestría en antropología social de, eh, del CIESAS mismo y también de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la carrera de Sociología. Eh, su tesis de maestría es una investigación sobre las relaciones vecinales y las formas de apropiación y uso del espacio en el centro histórico de la Ciudad de México y actualmente está eh, cursando sus estudios de doctorado en Inglaterra, por eso no está aquí, pero eh, está. Bien. Vinculado a los esfuerzos académicos, y bueno, eh, nos, nos va a, a mandar un mensaje vía video. Hola, buenas tardes. Yo soy León Felipe Telles Contreras, uno de los editores de. Del libro Por el Derecho a la Ciudad, diálogos entre academia y organizaciones sociales en la Ciudad de México. Y me da mucho gusto poder participar en la presentación que hoy se realiza en el Instituto de Investigaciones de la UNAM. En primer lugar, decir que el libro tiene un punto de partida, que fue el esfuerzo por construir un espacio de diálogo entre diversos actores urbanos, un diálogo con varias perspectivas, un diálogo en el que se pudieran enfatizar. Eh, diferentes problemáticas, las cuales evidentemente están vinculadas a las diferentes maneras de, de vivir la ciudad. Y bueno, de 2012 a la fecha, desde aquella primera jornada por el derecho a la ciudad, eh, la ciudad ha pasado por muchas cosas, eh, las organizaciones también, y, y el derecho a la ciudad ha estado allí como un imperativo de lucha, como una idea utópica sobre la cual pensar y tomar decisiones. Eh, no nos ha abandonado, la hemos eh, movilizado, la hemos, nos la hemos apropiado de diferentes maneras en estos últimos años y, y el libro justamente se centra en, en la posibilidad de mirar cómo nos hemos apropiado del derecho a la ciudad y cómo lo hemos moldeado en función de diferentes necesidades, intereses e inquietudes, y, pero fundamentalmente en función de las diferentes luchas por la construcción de una ciudad equitativa, democrática y justa. En el libro, bueno, pues eh, podemos, dejamos constancia de esos debates allá entre 2012 y 2014 y, y en ese sentido el libro es una constancia de un contexto de discusión y de acción. Eh, lo que yo quiero plantear ahora es que ahora en 2017 el libro pues es un punto de partida para nuevas reflexiones y acciones. Eh, el eje temático, el eje analítico que nosotros eh, elegimos, que fue el de plantear una multiplicidad de voces, una diversidad de apropiaciones del derecho a la ciudad, eh, pues sigue vigente porque eh, somos actores urbanos con diferentes inquietudes, necesidades e intereses y, y la manera como moldeamos esta idea tiene que ver con ello. En su momento nosotros enfatizamos estos puntos de encuentro y estas divergencias y, y, e insisto, ahora en 2017, pensando el libro como un punto de partida para nuevas reflexiones, creo que no debemos olvidar eso y pensar entonces en cuáles serán los puntos de encuentro y cuáles serán los puntos de divergencia sobre los cuales seguimos pensando el derecho a la ciudad. Eh, me gustaría decir que eh, este libro por el derecho a la ciudad, aparece en un momento de discusión internacional muy interesante. El derecho a la ciudad se, está discut se, se ha venido discutiendo desde hace muchos años, pero en los últimos meses eh, podemos, hemos visto cómo se han concretado otras miradas en torno al derecho a la ciudad. Solo por citar algunos ejemplos, eh, recientemente se publicó un libro en Ecuador eh, sobre el derecho a la ciudad, donde diversos académicos también contribuyen. Eh, analizando diversas problemáticas. Existe el grupo de trabajo de la Claxo y bueno, próximas fechas se realizará un encuentro temático en Francia y eh, en el Congreso de Sociología Urbana RC21 también hay una serie de sesiones en torno, en torno al derecho a la ciudad. Y el próximo año, por ejemplo, se realizará en Portugal un, un, un congreso de jóvenes investigadores urbanos y uno de los ejes temáticos es el derecho a la ciudad. Bueno. En este contexto de discusión, eh, este libro que se presenta el día de hoy, pues yo creo que hace una de las más importantes contribuciones a, al debate, porque se decidió enfatizar, se de decidió traer a la mesa de discusión y publicar un conjunto de visiones que generalmente no son, eh, no, son no, no, no aparecen, no, son, no, no aparecen en las propuestas editoriales. Eh, y que son el conjunto de voces de integrantes de organizaciones sociales. Es decir, esta apuesta por un diálogo nos permitió eh, destacar que existen esas otras trincheras en las que se están produciendo interpretaciones, formas de significar el derecho a la ciudad. Y eso es en un contexto de, de diversidad, de, de, de una disputa urbana constante, en donde los procesos de desposesión, las prácticas urbanas predatorias y la desigualdad siguen constituyendo problemas centrales, bueno, no perder de vista que el escenario de discusión es más amplio eh, bueno, y eso es algo que este libro eh, eh, nos, permitió, nos ha permitido enfatizar. Eh, en ese sentido, bueno, para terminar mi participación me gustaría solamente resaltar e invitar a los lectores a mirar el libro como un punto de partida. De 2012 a la fecha han pasado muchas cosas y el derecho a la ciudad sigue siendo un tópico fundamental para pensar la ciudad del futuro. Entonces, eh, pensarlo como eso, como un punto de partida sobre el cual los lectores tendrán eh, su propia voz y bueno, pues yo ahí dejaría mi participación y les agradezco mucho eh, estos minutos de su atención. Gracias. orgullosa, ¿verdad? <laughs> bueno, eh, ahora eh, vamos a, a dar el micrófono a la doctora Margarita Pérez Negrete, es profesora investigadora del Ciesas también, doc doctora en antropología social y maestra en sociología por la Universidad Iberoamericana. Eh, sus trabajos de investigación se enfocan en temas sobre macroproyectos y globalización, procesos de reconfiguración urbana, nuevas territorialidades y desigualdades. Eh, Actualmente desarrolla el proyecto Dinámicas Globales en la Ciudad de México, Discurso y Materialidad de los Procesos Constructivos. Bienvenida, Margarita. Gracias. Bueno, pues eh, muchas gracias a, a todos ustedes por, por estar aquí. Gracias a Marce por moderar este evento. Eh, y gracias a, a, a todos los colaboradores que hicieron posible que este libro se publicara. Eh, creo, que, eh, creo que uno de los grandes aportes que, que puede tener esta, esta, esta obra, que como dijo Claudia, pues vamos a echarle muchas porras al libro, es que a diferencia de, de muchos otros libros sobre los que se han escrito, pues este libro realmente no se centra en una discusión entre académicos como suele ocurrir con, cuando se publican este tipo de libros ni se quede enclaustrado en el ámbito de las investigaciones, sino que nuestra intención central fue es, eh, pues el tratar de, 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 de que los movimientos y las organizaciones de la sociedad civil pudieran participar en él y ver de qué manera eh, podíamos juntos articular este, este concepto del derecho a, a la ciudad. ¿no? Este, este proceso, pues, ha sido un proceso muy difícil, es una tarea ardua. El trabajo editorial, pues también fue muy complicado. Por eso es que este libro tardó tanto tiempo en, en publicarse, porque la verdad es que no fue cosa fácil, ¿no? como, como lo, lo podemos atestiguar, pero bueno, finalmente ya está aquí. Y eh, bueno, pues creo que, que este libro, además de que recoge la pues el conocimiento de muchos académicos e investigadores recoge la voz de las personas de la sociedad civil y, y es como la ciudad, así de heterogéneo y de complejo. Bueno, eh, pues hace poco, hace unas semanas, yo tuve la oportunidad de, de llevar este libro al Congreso Iberoamericano de Suelo Urbano en Curitiba, en Brasil. Y pues fue, fue muy bien recibido allá, afortunadamente, al igual que Claudia, lo llevó a Perú, a Lima, Perú, hace también unos meses. Y eh, pues, bueno, en lo personal yo, yo no me considero un especialista en el derecho a la ciudad, eh, como creo que hay muchas personas que sí lo son ahora aquí en este lugar. Pero eh, algo que, que yo he podido conocer de, de todo este trabajo, de todas estas discusiones en las que hemos estado metidos durante este tiempo, es como el, este término, el derecho a la ciudad, eh, además de que pues, se, ha, se ha convertido un, en una importante bandera de lucha para, muchas, eh, para muchos grupos de la sociedad civil, pues también, y esto es una realidad, eh, se ha convertido en una especie de frase paraguas como la sustentabilidad o como puede ocurrir con estos grandes términos que todo lo engloban y que pues se embisten de legitimidad y envisten de, de legitimidad algunas cuestiones que no lo son. ¿no? Yo creo que ese es el principal reto y el principal peligro de utilizar este tipo de conceptos cuando cuando se articulan a través de muchas voces. Eh, pues yo creo que este, este gran reto eh, es el reto que, que enfrenta este concepto es que bueno pues aparece entonces como un arma de dos filos y pues se vuelve contradictorio y, y, e incompatible ¿no? en, en su misma esencia porque por un lado vemos cómo es invocado por organizaciones de la sociedad civil como lo podemos constatar en el libro en, en, en muchos de los de las voces de las personas que contribuyen pero también es apropiado institucionalmente y es apropiado a veces por el Estado, por los promotores de obras públicas, en fin, por otros organismos que dentro de lo que es esta lógica neoliberal, ¿no? en donde el mercado tiene una función central, pues también lo insertan en su campo semántico, en su campo, eh, en su campo discursivo, en su código de valores y lo, les, lo, están neutralizando esa función transformadora que supuestamente debería de tener el derecho a la ciudad. Entonces me parece que este es uno de los principales retos que enfrentamos todos los que eh, de alguna manera estamos, estamos trabajando con este concepto, estar, estar atentos porque este es un proceso que a veces muchas veces pasa desapercibido. Y hasta el momento en que de manera individual o de manera colectiva nos vemos afectados por alguna cuestión, eh, eh, entonces vemos cómo se van revelando esos mecanismos de poder que son susceptibles de cooptar discursos ciudadanos que tienden a normalizar relaciones de poder. Es decir, cosas que no deben de ser normales aparecen como normales y resultan de la imposición de ciertas cosas que de repente nosotros no podemos este ya después no podemos eh, controlar no o no podemos ni siquiera tener decisiones sobre ellas entonces pues vemos así cómo se van legitimando ciertas exclusiones dentro de esta lógica de pensamiento de este de este discurso no entonces bueno pues eh, por ejemplo vemos cómo cuando las acciones y los intereses de las organizaciones sociales eh, tienden a ir en un sentido opuesto al de los planeadores urbanos, pues el poder del discurso monopólico tiende a estigmatizar a aquellos que invocan derechos ciudadanos que son legítimos. ¿no? Y, y esto pasa porque, y son legítimos porque, porque son inherentes a la misma existencia de las personas adentro de la ciudad. ¿No? Por ejemplo, el derecho a la vivienda, la defensa de la vivienda, la defensa del medio ambiente, la defensa del agua, en fin, todas aquellas razones que son invocadas tienden a legitimarse con este, eh, con este poder hegemónico del discurso que también es este, captado por, por los poderes fácticos de alguna manera. Y, y, y entonces estos que se supone que son derechos legítimos son descartados como derechos. Y entonces, más aún, son criminalizados, ¿no? Y finalmente lo que pasa es que cuando son criminalizados estos derechos, y desafortunadamente pasa, eh, el sentido del, de la lucha, de la acción cambia, porque en lugar de estar defendiendo el derecho al agua, el derecho a la vivienda, el derecho a una ciudad, están defendiendo el no sentirse criminalizados, el... Eh, el, el Liberar a presos políticos, porque, por ejemplo, eso sucedió en San Bartolo a Mellalco. Me parece que también en el caso de la Supervía Poniente, alguna vez también sufrieron acciones este, que los criminalizaban. Entonces, el sentido de la lucha va cambiando y esto va haciendo va, va que se pierda el objetivo inicial, al menos ante los ojos de quienes están mirando cómo se están dando estas luchas. ¿no? Entonces, bueno, pues no me quiero alargar, ya me están poniendo aquí el. el este, tiempo encima, pero bueno, quiero dejar sobre la mesa que el espacio de discusión sobre este término y sobre las diferentes maneras en que el derecho a la ciudad es, puede ser concebido, pues nos va a dar mucho tiempo para seguirnos reuniendo, eso espero, no solamente aquí en este lugar, sino creo que es un proceso inacabado, como lo dijo Claudia en un principio, y que este sea, este, pues no, no, no termina con la publicación del libro, sino que esperamos que en este contexto, como el que está viviendo actualmente en la Ciudad de México, que parece que a veces está colapsando por esta imposición de me megaproyectos, donde ya estamos viendo los efectos, eh, el deprimido del Río Miscuac y los socavones que están de moda por todas partes. Entonces, bueno, pues yo creo que este espacio de discusión eh, debe de ser muy rico todavía y darnos este, pues, a todos nosotros, siempre la oportunidad de seguir aquí construyendo acciones para la ciudad. pues eso es todo, muchas gracias. muchas gracias, margarita. Eh, finalmente, eh, contaremos con, con la participación de la doctora Carmen Icazuriaga, eh, también editora del libro, ella es investigadora del CIESAS también, doctora en geografía humana por la Universidad Sorbonne de París. Eh, sus líneas de investigación son grupos inmigrantes en la ciudad, metropolización de la Ciudad de México, clase media y desarrollo urbano en la ciudad de Querétaro, organización social en el contexto urbano. Actualmente es responsable institucional de la Cátedra de Geografía Humana Elise reclus y de la de Antropología Ángel Palermo. Bienvenida, Carmen. Bueno, muy brevemente para tener tiempo del conversatorio, eh, quiero yo eh, añadir de lo que ya dijeron Claudia y Margarita, pero sobre todo enfatizar la de lechura de este libro a los autores, muchos de los cuales están presentes aquí, y los quiero mencionar por su nombre porque gracias a ellos es este ha sido posible este libro. Es, pero no todos están presentes, y yo quiero también a los ausentes mencionarlos. Ivana Suárez Monter, que está presente. Cristina Barros Valero, que está presente. Areli Carreón, que la vi, pero ya no la veo, pero por allá anda. Diana Chávez, ah, Diana Chávez. Eh, Priscila Connolly, Víctor Delgadillo, no vino. Eh, Jesús Estrella. Jaime García, Salomón González, Estela González Valencia, Alfonso Iracheta, Alejandra Leal, Enrique Ortiz, que además fue autor y va a comentar, Mariana Portal, Miguel Ángel Ramírez, aquí está Jaime Reyo, que lo estoy viendo por allá atrás, <laughs> René Renaud, que no está, Héctor Rojas y Patricia. Torres Garibay, ay, perdón, y Guadalupe Venegas. Están eh, mencionados, mencioné, tanto los autores académicos, algunos activistas, como los representantes de organizaciones sociales. Y respecto a esto que dijo Margarita de lo eh, tardado y un poco difícil que fue el libro, nos dimos a la tarea de conservar los testimonios de los representantes de asociaciones civiles, tal cual como fueron. Eh, hablados o dichos por ellos cuando fueron las jornadas y editarlo nada más sobre, el, sobre lo que ellos hablaron. Esta fue una tarea ardua porque en la medida de lo posible tratamos de respetar la estructura de su discurso, sus, sus vocablos, etcétera, y esa parte está integrada en este… no aparecen desglosados en el índice eh, general… Pero están en, la, están en la tercera parte del libro, que se llama justamente El ejercicio del derecho a la ciudad desde las organizaciones sociales, escenarios de contienda y controversia. Está un capítulo que se llama, en esta tercera parte, el capítulo 12, percepción y experiencia de las organizaciones sociales, un ejercicio hacia la construcción del conocimiento. Aquí vienen los testimonios de los distintos eh, representantes y un análisis eh, hecho por Margarita, Claudia y yo, sobre cuáles son los, las coincidencias, las diferencias, etcétera. Y realmente creemos que también esta es una parte muy enriquecedora, que este, pues no tenemos a muchos de los representantes que fueron invitados, pero, pues, esto también es una cuestión que ellos pues, están metidos en otras cuestiones y no van tanto por la academia, así si es que. Pero, este, pues, después de la del comentario de Enrique Ortiz, eh, van a pasar, les pedimos, ya les pedirá a, a eh, Marce, que pasen a los autores de, que participaron en este libro justamente para que sobre una pregunta que más o menos es lo que va a, a integrarse la, la discusión, den su punto de vista. Y sobre todo quiero agradecer muchísimo a, Miguel, muchísimo a Miguel Ángel y a Marce por habernos dado la oportunidad de invitarnos a esta su casa. Y eh, a todos ustedes por estar presentes. Yo pensé que no iba a haber mucha gente y estoy muy contenta de que hayan venido tantos. Gracias. Y Enrique, te pedimos si pasas. Marce. Sí. sí. ¿Cuántas? Sí sí. Sí, sí, sí. Pues eh, es un gusto para mí presentar al arquitecto Enrique Ortiz. Es coordinador de proyectos de la Coalición Internacional para el Hábitat en América. Ha sido director de la organización COPEVI desde 1965 a 1976. Subdirector de Vivienda en la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Eh, director General del Fondo Nacional de Habitaciones Populares del 83 al 87, secretario de la Coalición Internacional para el Hábitat del 88 al 98, fue asesor del Instituto de Vivienda del Distrito Federal del 98 al 2000. Coordinó el establecimiento de la Oficina Regional para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat 2001 a 2003 y fue presidente internacional de ese organismo del 2003 al 2007. Actualmente colabora con la Coalición en la promoción de políticas públicas en apoyo de la producción social del hábitat y en el debate internacional sobre el derecho a la ciudad y la gestión de su reconocimiento como un nuevo derecho humano de carácter colectivo. Es presidente del Comité de Producción Social de Vivienda del Consejo Nacional de Vivienda, integrante del comité que promovió la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad y del Consejo Directivo del Instituto de Vivienda del Distrito Federal. Bienvenido. Muchas gracias. Ya se desactualizó. Estamos en otros consejos ahora. Bueno, este... Bueno, me da mucho gusto estar aquí y ver el, el fruto de este trabajo complejo que realizaron las compañeras, porque realmente, eh, lo digo por mi propio artículo, porque eh, es, fue grabado y después editado. Siempre que, que me enseñan lo que yo dije, me espanto, ¿no? <laughs> <laughs> qué cosa más horrible del texto el tema, y tengo mucho más trabajo que si lo hubiera escrito muchas veces y no es el caso en este caso está muy bien editado lo cual agradezco mucho pero me imagino que ese trabajo hecho para todos los autores fue un trabajo muy pesado eh, creo que es muy interesante el libro porque precisamente pone estas contradicciones y estos distintos focos que tenemos pues desde los que hicimos el, el trabajo de de hacer la carta por el derecho a la ciudad, eh, los, eh, los académicos que tienen un punto de vista muy consistente desde otro punto de vista y, y con muchas contradicciones, y, y, y los que sufren las consecuencias de la falta de este derecho, que son las comunidades. Creo que es muy interesante confrontar todas estas voces, como, eh, como se decía, es, es un libro polifónico con sus armonías y sus desarmonías también. ¿no? Entonces creo que es muy, muy interesante para, para verlo, para leerlo, para profundizarlo. Este, eh, yo confieso que no lo he terminado de leer, pero estoy entusiasmado leyéndolo. No, 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 no me llegó con todo el tiempo, que con tanta cosa que hacemos, de poderlo eh, completar, pero leí un poco de todas las partes y me pareció muy interesante. Yo destacaría... este... Dos cosas que me parecieron muy interesantes. La, cómo se refieren los académicos a Lefebvre como la base, y cómo ahí, y, en, y también en, en, en Harvey, está eh, esta visión del derecho a la ciudad como un derecho de, de cambio profundo en la sociedad para generar una justicia en la sociedad. ¿no? Y cómo esto es una utopía. Eh, pero una utopía realizable, ¿no? no una utopía de estas que no funcionan, ni tampoco una utopía de estas impuestas que acaban con la libertad humana y acaban destrozándose, sino que se ve como un proceso, como un proceso en construcción. Y, y ese proceso en construcción lo refleja perfectamente el libro, creo que es lo que es muy interesante. O sea, es un proceso en construcción con contradicciones, con puntos de vista diferentes. Pero también con convergencias muy importantes. ¿no? Yo he marcado aquí algunas de las contradicciones que vi. Lo primero pues, es la ciudad mercancía existente versus la ciudad de derechos. ¿no? La ciudad y los derechos, su carácter universal, hace que la ciudad sea para todos. O sea, debía ser para todos. Es, es el sentido que le da a considerarla como un, un derecho colectivo de todos los que la habitan y todos los que la usan también, los que la viven. Pero ya hay una contradicción básica, fundamental. Pues estaba la, <coughs> la ciudad como derecho colectivo que reivindica, y, y luego en algunos de los artículos se dice: pues sí, pero se habla de derecho colectivo y luego hay reivindicaciones individuales a problemas individuales. Bueno, es, es, esa es la construcción eh, compleja y dialéctica de, de la misma derecho a la ciudad, es, esa relación entre el concepto global y el concepto específico de quienes no están viviendo ese derecho y quieren construir algo diferente. Pero ahí, ahí, ahí se plantea en el libro bastante fuerte esta cuestión. Las declaraciones y actos de apoyo al derecho de la ciudad, de los gobernantes, ¿no? eh, tanto pues, hasta para hacer la carta, nos apoyaron, participaron con nosotros, este, incluso nos, eh, reconocieron que era una iniciativa social. No se hizo la carta en las oficinas del gobierno de la ciudad, pero el gobierno de la ciudad estuvo presente siempre en las discusiones que tuvimos. En fin, esa parte parecía democracia participativa, y por otro lado, vemos el artículo de la Supervía eh, Poniente, <laughs> donde precisamente eh, el señor Barrios nos, nos señala como eh, algo que me sorprendió muchísimo cómo estaban coordinadas las instituciones perfectamente para, para desbaratar el movimiento. ¿no? Eh, cosa que no sucede cuando tratamos de, de coordinar algún proyecto interesante de gestión territorial, pero para aplastarlo estaban absolutamente coordinadas con los aspectos más impresionantemente eh, hábiles para acabar con ello. ¿no? Entonces, me pareció muy interesante ver este esta otro tipo de contradicción. Eh, eh, lo que decía también eh, eh, Priscila Connell, los derechos formales y, y los de facto. Como los formales a veces resuelven menos los derechos humanos que los de facto. ¿no? Y los de facto es como se ha construido dos terceras partes de esta ciudad: la gente generando su propio derecho y construyendo una mejor solución, más cercana a donde vive y a su y a su vida y a, y a lo que hace, que muchas veces lo que se dice que es, está resolviendo el derecho a la ciudad, que es construir estos conjuntos periféricos masivos que no, no resuelven los problemas y las necesidades. Entonces hay otra aparente contradicción fuerte, este, el, el sentido universal de, de los derechos y, y, la, y, y por otro lado, eh, es como un derecho de todos, pero por otro lado también la lucha pues, prácticamente de clases que se da para en el, en el debate y en el en en el en, en, el, eh, en todo el debate por no solo el debate sino la, la pelea por los, por los espacios por la ciudad ¿no? entonces todo esto está en, en, en el libro y creo que eso nos pone como a, a pensar mucho por dónde eh, seguimos trabajando. Este, y por último también como un proceso de transformación, finalmente yo lo traduciría lo primero que dije, proceso de transformación radical de la ciudad, que es como estuvo de alguna manera planteado, y como está planteado en Lefebvre, en… Harvey, y, 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 o sea, lo que, lo que busca la carta es un plan de vuelo para transformar la ciudad profundamente. Eso es lo que se trata. Pero este, también ahí hay una contradicción. Eh, se decía cómo la, la maneja muchas veces el Estado como un acceso a lo existente. ¿no? Y aquí yo quiero. Este, bueno, un, último, un último comentario general es. Es qué es lo colectivo, no? porque también se discute mucho que como que colectivo. Eh, los primeros que se oponen, y, y, y no hay un artículo de abogados ahí, pero los abogados son los que se oponen porque son derechos difusos, les crean muchos problemas y prefieren no meterse en ese lío. ¿no? <coughs> eh, ¿Qué sería lo común? En primer lugar, lo común es que son todos los habitantes los que tienen derecho a la ciudad, pero. Eso puede quedar muy, muy vago si vemos las contradicciones de esas. Eh, los bienes comunes, eso, puede, eso es colectivo. Curiosamente son los que hemos privatizado y los hemos hecho. Eh, los bienes comunes los estamos disputando y, y los están ganando los poderosos. Pero ahí hay una lucha por el rescate de los bienes comunes, lo que nos da la naturaleza la tierra, el agua, el aire, que también se está privatizando, y los, los bosques, la naturaleza, eh, y también eh, los bienes públicos. eso parece que es por donde podemos empezar. los bienes públicos, porque es no es disputable que todos queremos una educación de calidad, que todos queremos un aire sano, que todos queremos seguridad pública que todos queremos que el patrimonio heredado se mantenga y lo disfrutemos, que todos tengamos una buena atención a nuestra salud. Eh, o sea, no es tan a disputa, ni exclusividad, ni rivalidad. Pero, sin embargo, también ahí entran las contradicciones en, en quiénes tienen derecho a eso y quiénes no. Pero ahí hay algo que sí eh, po podría conciliarse de alguna manera. Ahora, ¿qué ha pasado con, con la, después del de libro? ¿no? Pues el libro termina prácticamente antes de que empezara la reforma política. Y eh, los compañeros del movimiento urbano tenían diálogos ya con Muñoz Ledo antes de que eh, eh, se iniciara este proceso ya más en serio. Y en alguna ocasión nos, nos, eh, le presentamos este qué era el derecho a la ciudad y cómo habíamos construido la Carta por el Derecho a la Ciudad. Le interesó muchísimo y eso hizo que, de alguna manera, eh, me invitara a participar en el grupo redactor de la Constitución. Eh, sin embargo, creo que este sería como el tercer punto de llegada en un proceso de consecuencias también de instrumentos. Legales que se han venido haciendo en torno al derecho a la ciudad después de este término de este, de este, de este libro. Eh, el primero pues, eh, sería la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Eh, es curioso que el, el Gobierno de México ya reconoció el derecho a la ciudad en esa ley. Ahorita vamos a ver cómo. Pero. Es también interesante que fue México el que más apoyó en la discusión de Hábitat 3 el derecho a la ciudad. O sea, apoyó como ningún otro país, Ecuador también, pero lo tiene en la constitución, también fruto de este proceso social. Y apoyó Brasil, que es el origen de, de hacer la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, que la hicimos con varias redes internacionales pero viene, viene de ahí, viene de una práctica. Eh, este, no había llegado Temer a ese rincón todavía, pero sé este, <laughs> que afortunadamente apoyaron. Pero hay, había países como Colombia que en, en Toluca se oponían a eso y lograron que todos los países latinoamericanos apoyaran. ¿Cómo lo quería poner eh, este, eh, los, eh, eh, los que redactaron finalmente el proyecto... Que se debatía para la nueva agenda, lo querían poner. Una ciudad para todos, que algunos les llaman el derecho a la ciudad. ¿no? Este, finalmente se puso eh, de esta otra manera. Eh, lo tengo, vean cómo, cómo lo, lo pusieron. Dice. Compartimos, y está en la, en la parte introductoria de la nueva agenda, como nuestro ideal común. El artículo 11 dice, compartimos el ideal de una ciudad para todos, en cuanto a la igualdad en el uso y disfrute de las ciudades y los asentamientos humanos, buscando promover la integración y garantizar que todos los habitantes, tanto de las generaciones presentes como futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan crear ciudades, crear ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles, y habitar en ellos a fin de promover la prosperidad y la calidad de vida para todos. Tomamos nota de los esfuerzos de algunos gobiernos nacionales y locales para consagrar este ideal conocido como el derecho a la ciudad en sus leyes, declaraciones, políticas y cartas. Esta diferencia hace una gran diferencia. O sea, está colocado en la agenda mundial y es un elemento para poderlo pelear. Todavía dice la agenda mundial: nuestro objetivo es lograr ciudades y asentamientos humanos donde todas las personas puedan gozar de igualdad de derechos y oportunidades con respeto con a sus libertades fundamentales. Y, y luego dicen los fundamentos de la nueva agenda urbana, etcétera, que son instrumentos de Naciones Unidas. Y finalmente hay una lista como de seis cosas que hablan de cómo imaginamos en otro artículo en el 13 son tres artículos que juntos definen perfectamente el derecho a la ciudad con algunas valencias, como dirían, en Argentina, pero pero sí este por ahí eh, está bastante bien. Eh, imaginamos ciudades y asentamientos humanos que cumplen su función social, entre ellas la función social y ecológica de la tierra, no solo función social y ecológica, no ecológica. Progresivamente, en este, a lograr progresivamente la plena realización del derecho a una vivienda adecuada, eh, este, al acceso universal al agua potable, al saneamiento, igualdad de acceso a todos los bienes públicos y servicios de calidad. Infraestructuras, etc. Estoy sacando, entre sacando algunas palabras. Alientan la participación, promueven la colaboración cívica, generan un sentimiento de pertenencia y propiedad entre todos sus habitantes, otorgan prioridad a la creación de espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles, verdes, de calidad, fomentan la cohesión social, la inclusión, la seguridad de sociedades pacíficas y pluralistas. Logran la igualdad de género, empoderan a todas las mujeres y las niñas, la remuneración al, por igual trabajo, eliminando todas formas de discriminación, violencia, acoso, etc. Y este. Y, en fin, y todavía. Ay, ya se me está acabando el tiempo. Bueno, no, no ha acabado, perdón. Me dan cinco minutitos más, por favor. Este, eh, en fin, eh, hablan. A trabajar en pro de un cambio de paradigma urbano, una nueva agenda urbana re, eh, para reorientar la manera de planificar la ciudad, de financiar, desarrollar, dirigir y gestionar ciudades y asentamientos humanos. O sea, el, en la agenda Habitat eh, también muy contradictoria, pero uno puede perfectamente sacar su propia agenda, la agenda que nos interesa y esta parte del derecho a la ciudad está bastante mejor. Redactada que, como quedó en la ley de, de, de México, la ley general de asentamientos humanos y ordenamiento territorial de desarrollo urbano dice: derecho a la ciudad, ga garantizar a todos los habitantes de un asentamiento humano o, o centro de población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México en la materia. O sea, el derecho a la ciudad limitado a la ciudad existente, no a la ciudad que soñamos, no a la ciudad de la utopía que se construye de otra forma. ¿no? Entonces quedó muy pobre y pues finalmente quiero decir qué pasó con la constitución. O sea, la constitución sería en, en el orden... En, el tercer documento que sale de, este, de estos procesos. Y ahí eh, lo primero que se logró es que el, la Carta de Derechos, que es una de las cosas más discutidas y, y más atacadas, incluso la van a discutir eh, próximamente, está organizada en como está organizada la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad. Está organizada no como... Eh, derechos de primera, segunda, tercera, cuarta y hasta quinta generación que ya hablan algunos, sino simplemente todos los derechos, los existentes y los que ya la gente considera como reivindicables. O sea, se, se incluyeron derechos futuros. O sea, los derechos empiezan a funcionar cuando la gente los reconoce y después los tiene que impulsar y, y garantizar, hacer que se garantice. Entonces creo que eso... Esa es, es una, una cuestión bastante interesante que se logró en la parte de esta. Una de las discusiones que se hace públicamente es que, ¿cómo va a alcanzar el dinero para hacer tantos derechos? No? Bueno, hay un segundo capítulo que es el de, el de planeación y ordenamiento territorial, que es excepcional en una constitución, eso en muchas constituciones no existe. Esto se metió como un, una concreción precisamente de ese derecho a la ciudad. Y esto eh, eh, habla de, de todos los aspectos que tienen que ver con hacer concreto ese derecho y que muchas veces ese dinero está ya en los presupuestos, lo que no está es utilizado adecuadamente. O sea, existen presupuestos para la vivienda, para, para la infraestructura, para los equipamientos, para todo esto, para el espacio público, pero no se están usando en la forma que quisiéramos que se utilizara. Entonces, eh, se pudo poner en, en la parte de este, regresando a la parte de la Carta de Derechos, la idea era que pusiéramos el derecho a la ciudad ante, a, al frente de todos los demás derechos, porque la Carta, por el derecho a la ciudad, considera los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, todos. Lo pusieron en la parte de ordenamiento territorial, o sea, es una merma un poquito, pero está bien, y la redacción es interesante. Dice lo siguiente: eh, dice, la Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad, que consiste en el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto y sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural a la naturaleza y al medio ambiente Esta es una definición compacta pero bastante abarcativa el derecho a la ciudad un segundo punto dice es un derecho colectivo lo reconoce como derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos la función social de la ciudad habíamos puesto también ambiental y lo quitaron este, su gestión democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía. O sea que se perdió un poco la producción misma en la ciudad, que era uno de los ejes, el uso responsable de los bienes comunes y el disfrute de la ciudad, que siempre me lo quitan. Parece que tenemos, tenemos este eh, mala conciencia de divertirnos, ¿no? Cuando justamente es lo que nos dice eh, incluso los pensadores de esto, eh, Lefebvre y, y Harvey, que hay que disfrutar la ciudad, es, es el sentido mismo de la ciudad. ¿no? Entonces, eh, eso no está aquí. Pero lo que yo termino diciendo es que esta carta y este proceso ha tenido esas salidas ya reconocidas, es un esfuerzo social principalmente. Y que ha requerido cierta escucha a veces una escucha muy lejana a veces una escucha que que hace lo que precisamente decía margarita es la, eh, yo digo que es el hoyo negro de las del sistema no todo lo convierte en, en su interés y, y, lo, y, y se lo chupa no entonces el derecho a la ciudad eh, manejado como como se está manejando muchas veces es el derecho a la ciudad existente cuando mucho y a ver cómo te lo ganas. No, no es la transformación profunda de ese derecho a la ciudad. Entonces creo que ahí está el reto que tenemos, pero lo que yo quisiera fortalecer es que haya una esperanza profunda, porque hemos logrado mucho con estas iniciativas de la sociedad civil, que empezamos en 1992 en, el, en la cumbre de la tierra en Río de Janeiro. Ahí empezamos este proceso. O sea, los procesos llevan años, pero eh, vamos consistentemente ganando terreno. Y creo que tenemos que tener una sociedad que se mueva, que defienda los derechos, que no solo los defienda, que los, que los ensaye, que ensaye lo que está diciendo, que practique, que cambie su mentalidad. Y que eso es lo que podamos transformar para lograr que esa utopía se concrete. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Eh, qué honor, de verdad, escucharlo y conocer además toda su experiencia práctica eh, en torno al tema que nos convoca hoy. Pues eh, yo invitaría a las colaboradoras, colaboradores del libro, a que pasen a la mesa y podamos entablar un, eh, un, una conversación, conversatorio, a manera de conversatorio. Eh, cada una nos va a platicar su experiencia. Y al final los comentarios, por favor, las preguntas para el arquitecto Ortiz y para, para todos los colaboradores. Eh, entonces, pues adelante, por favor. Bienvenidos a la mesa. Faltan sillas, me dicen. Faltan. ¿Cuántas sillas faltan, por favor? Tres, no, nos pueden. Sí. Nos turnamos, <laughs> como el juego de las sillas. Eh, no, no, ahorita nos traen las. Ya, ya las pedí. Sean pacientes, por favor, en lo que traen las sillas. Ah, no pues voy nombrando ya a ver quién está Claro que cabemos, sí cabemos. A ver, bueno, ya estamos todas sentadas, todos sentados. Eh, les voy a explicar la dinámica a las colaboradoras y colaboradores del libro. La idea es que piensen eh, cómo responderían la siguiente pregunta. ¿Cuál, ¿Cuál considera sería la principal aportación del derecho a la ciudad para pensar e intervenir en la Ciudad de México en los próximos años? A partir de sus propias eh, de sus propios capítulos, de su experiencia en el proceso eh, de, de elaboración del libro, repito, ¿cuál consideran que sería la principal aportación del derecho a la ciudad para pensar e intervenir en la Ciudad de México en los próximos años? Eh, tenemos cinco minutos cada una para responder a esta pregunta, para platicar su propia experiencia en torno a, a sus capítulos. Voy a comenzar mencionando a los colaboradores. Sí. <laughs> tres minutos, entonces, ok. Eh, Alfonso Iracheta, se, se encuentra, ¿no? Sí, no está. Y que digan quién es y, y cuál es el título de su capítulo, ¿no? Ok, Bueno, entonces comenzamos por allá. ¿Quién está? Miguel Ángel, tres minutos. Puedes platicar. Sí. por supuesto. Uh -huh, uh -huh, sí. Buenas tardes a todos. Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, autor del tercer capítulo sobre eh, el derecho colectivo a nivel delegacional, ciudadanía y acción colectiva. Ah, ok, ok, ok. Bueno, eh, en función de que tenemos muy poco tiempo para responder esta interesante pregunta, y que ya tenemos elementos para la discusión dados por las presentadoras y editoras del libro y por la excelente presentación del, del arquitecto Enrique Ortiz, a mí sí me gustaría responder la pregunta muy en concreto en función de, de un pequeño texto que escribí, pensando precisamente en que el tiempo es, es corto, me gustaría eh, permitirme leerlo muy rápidamente. Yo considero que además de las contradicciones que mencionó Enrique, es decir, por ejemplo, el derecho a la ciudad como derecho colectivo y como derecho uh, derechos individuales, el derecho a la ciudad desde el punto de vista de la reivindicación eh, y reconocimiento jurídico y por otro lado de la apropiación legítima, hay otros elementos que efectivamente nos permiten pensar qué sigue, qué sigue, digamos no solamente después de este libro, qué sigue después de la carta, qué sigue después de la Constitución. Eh, y, y, y cómo discutir este eh, eh, esta idea del derecho a la ciudad en tres dimensiones uno como categoría analítica creo que va a ser muy importante discutirlo así dos como un, eh, una bandera de lucha ¿no? como un, un eh, instrumento para la, la acción de los movimientos sociales y tercero como una categoría que permita la eh, integralidad de las políticas públicas y la acción del gobierno Voy a leer nada más algunos fragmentos para no, no abusar de, del tiempo, pero sí me gustaría poner la discusión. Entonces, el derecho a la ciudad emerge como un tema importante en el estudio de los procesos urbanos contemporáneos. Como bien afirmó Lefebvre en 1968, para lograr la transformación de la vida social urbana necesitamos una ciencia analítica de la ciudad, que solo puede tenerse entendiendo que la realidad urbana siempre se encuentra en formación, diríamos en transformación. De ahí que cualquier elemento teórico que permita su análisis profundo. Debe tomar en cuenta la praxis de la sociedad urbana, así lo dice Lefebvre. El, el derecho a la ciudad, en la forma en que lo planteó este autor, pero también con las diversas formas en la que está siendo reivindicado por diversos sectores sociales y académicos hoy en día, constituye no solo un instrumento de lucha, léase de praxis social, sino un instrumento de análisis que contribuye a interpretar y comprender los fenómenos de la vida urbana desde una perspectiva integral, sistémica e interdisciplinaria que rebasa aquella ciencia de la ciudad que solo utiliza métodos, procedimientos, dice Lefebvre, y conceptos tomados de las ciencias par parcelarias. Entonces el derecho a la ciudad aquí es interesante porque nos permite ver a la ciudad como una totalidad, no compleja, no como una suma de, 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 de fragmentos, ver su parte dinámica eh, y global y no local y aislada, permite verla como una realidad urbana dinámica, en constante transformación y no estática y en fin el derecho a de la ciudad de Al Capel al es perfectamente compatible creo yo con todas las diferencias contradicciones y cambios que ha tenido las ciudades en sus elementos esenciales con la realidad social urbana que sigue prevaleciendo en el siglo XXI con la existencia de un capitalismo depredador entonces aquí tenemos nosotros como como académicos un elemento central para seguir discutiendo eh, los pros y los contras del derecho a la ciudad como un derecho polisémico pero con gran valor analítico. Gracias Dos. Miguel Ángel. Ah, ¿ya se me acabó? Eh, sí, tres minutos bueno, nada más. Lo dejamos más más adelante, nada más diría que eh, es importante esa recuperación eh, jurídica del derecho a la ciudad de lo, en los elementos en los que nos dice Enrique Ortiz, porque de alguna manera también permite hacerlo exigible desde el punto de vista jurídico, pero también es importantísima la resignificación que están haciendo de este concepto. Los movimientos sociales y las organizaciones de la, de la sociedad civil, que ellos le están dando el, el énfasis en la apropiación legítima de este derecho a la ciudad. Entonces, son muchos elementos, pero para respetar el tiempo y permitir que mis compañeros participen, aquí la dejaría. Gracias. Gracias. Siguiente, por favor. Este, Iván Suara, investigador del Centro de Estudios sobre la Ciudad de la Universidad Autónoma de la Ciudad. La. la contribución que, que hago en torno a en la comprensión del derecho a la ciudad tiene que ver exactamente con la viabilidad que tiene la ciudad. Es decir, el, el capítulo analiza toda la dinámica hidrológica de la cuenca y todos los megaproyectos que se están imponiendo sin considerar eh, ni los impactos ambientales, ni los impactos urbanos, ni los impactos sociales. Y además con una deficiencia desde el punto de vista técnica, donde el incremento del riesgo ambiental y el riesgo social de la ciudad es enorme. Es decir, se, está, se ha desregulado de tal forma, eh, específicamente la Ciudad de México y la zona metropolitana, las políticas territoriales y las políticas ambientales, los instrumentos de eh, política de ordenamiento territorial, como es el Programa General de Desarrollo Urbano, Programa General de Ordenamiento Ecológico, que esta desregulación incrementa todo lo que estamos viendo ahorita, ¿no? O sea, estos, estos socavones se tienen... Este, prácticamente años denunciando que se extrae el doble de lo que se recarga del acuífero, se tienen años denunciando que estamos en zona, en zona sísmica, que hay riesgos de accidentes hidro, hidrogeológicos por la extracción. Entonces, eh, este capítulo, si bien cuenta con un eh, análisis teórico desde el punto de vista de las ciencias eh, ambientales, eh, debatiendo la sustentabilidad y desde el punto de vista de las ciencias sociales a través de la teoría del espacio, si bien es una articulación teórica, también tiene este, una parte empírica eh, donde se documenta cartográficamente todos los impactos de los megaproyectos y esto permite eh, evaluar el riesgo, eh, a prior, bueno, digamos, indicar el nivel de riesgo que tenemos. Porque hay una serie de proyectos, por ejemplo las famosas sodes, bueno ahí viene una lista que no las voy, a, este, donde se están ar armando los proyectos donde ni siquiera hay eh, disposición de agua y pasan cosas como las que mencionó Margarita en San Bartolo y toda esta cosa de imposiciones gubernamentales. Entonces este es el el, el sentido del artículo es, se hace un análisis espacial, un análisis de los megaproyectos y se trata de aportar eh, elementos para la viabilidad de, de la ciudad en función de esa información. Eh, ¿Qué es lo que tenemos enfrente? Pues es eh, tratar de aportar eh, elementos para el cambio de paradigma, o sea, no es viable seguir creciendo, seguir expandiéndose. Entonces, ¿qué tipo de elementos... Eh, teóricos podemos aportar para, este, pues en algún sentido, limitar la expansión metropolitana, eh, en algún sentido este, reducir el, el riesgo accidentes geohidrológicos, ¿Qué, qué podríamos estar pensando para contener y además todos estos este, cambios ambientales que se minimizan, ¿no? como, como talar toda la zona forestal de Barranca del Muerto, de, nada más por mencionarles ese caso. Este, además de toda la pérdida de cobertura vegetal, el puente, bueno, ya nos metimos ahí en una exploración, están los dos ríos, el, la, la parte que viene de Barranca del Muerto y la parte que viene de Miscuac, están este, cargados, pero está el, el, el deprimido está abajo, según los estudios geológicos que tenemos, está dentro del acuífero. O sea, esas paredes están conteniendo toda una serie de. O sea, no es nada más que se inunde. El problema es que está adentro del acuífero y eso se va, se va, a, ir, se va a ir infiltrando y los cálculos están mal hechos. Yo hablé hace poco con, con un este, hidrólogo. Bueno, si tienes dos pendientes diferentes de los ríos, obviamente están soportando esa, esa pendiente, un, una misma trave. Entonces, digo, es, es absolutamente absurdo. Se les dijo que sí vino un dar, pero además el riesgo de que este, eso se caiga este, no es este, bajo. ¿no? ¿Tres minutos? ¿No? Gracias. Entonces, bueno, gracias. Gracias. Siguiendo. Les recuerdo la pregunta: ¿Cuál consideran sería la principal aportación del derecho a la ciudad para pensar e intervenir en la Ciudad de México en los próximos años? Bueno, eh, bueno, este, eh. bueno este, yo creo que una de las cosas para los movimientos urbanos… Ah, bueno, Jaime Reyo, del Movimiento Urbano Popular. Eh, una de las cosas importantes del movimiento es… Eh, una de las cosas es el discurso sobre la cuestión del derecho a la ciudad, el lenguaje que ahora están utilizando y que en la práctica es todo lo contrario. Entonces, esto ya aparece en muchos de los elementos, porque ahora ya en muchos de los eh, aparece la cuestión del derecho a la ciudad, pero el problema está que como se aplican en los instrumentos es todo lo contrario de lo que nos planteamos como el derecho a la ciudad. Una de las cosas que nosotros vemos es que hay una disputa por la ciudad. Y hay dos proyectos y la carta por eso es algo muy importante y el concepto del derecho a la ciudad. Por, por un lado, como decía Enrique, hay toda la cuestión de los megaproyectos del dinero que cada vez diario aparecen cosas y cosas en la ciudad y que van a aparecer muchos más, porque lo único que les interesa es destruir esta ciudad y por otro lado la ciudad que queremos. Y la ciudad que queremos, una cuestión importante es lo de la carta. Todo por eso la defensa de lo de la carta es muy importante. Y la, la defensa del derecho a la ciudad desde la concepción que nos hemos planteado en la carta, en la carta es como un elemento de lucha. Y cada vez eso se va a poner con mayor fuerza porque el problema está que cada vez la situación se pone más compleja en la ciudad, porque ya el, el Estado está dejando de jugar su papel de intermediario y ahora están eh, interviniendo en todos estos megaproyectos, toda la bronca del de el crimen organizado, toda la cuestión del capital financiero este, especulativo e este, inmobiliario en contra de la cuestión de los derechos. Por eso es importante esta cuestión de lo de la carta, es algo muy importante y se refleja también en que si bien nosotros en la Constitución queríamos muchas cosas más, en, en la Constitución de la Ciudad de México, ni siquiera estos derechos que ya se aprobaron los quieren este, eh, sostener. Entonces quieren modificar todo esto y se viene todo en este mes, en la segunda quincena de este mes, se viene toda la discusión en la, en la Suprema Corte de Justicia. Y lo, una de las cuestiones que van es sobre la Carta de Derechos y toda la cuestión del Poder Judicial, que es ahí, y toda la cuestión de participación ciudadana, porque no quieren que eh, todo el problema de corrupción que existe, porque todos estos megaproyectos tienen que ver con todo el problema de la corrupción que existe en el país, o sea, lo que quieren es que no haya contrapesos ciudadanos. Por eso es importante todo lo de la Carta por el Derecho de la Ciudad. Gracias. Adelante. Pues muy buenas tardes a todos y todas. Yo eh, felicito a las coordinadoras por este libro. Agradezco mucho la invitación para estar presente aquí y, y en especial a Margarita López Negrete, pues mi agradecimiento por haberme invitado a hacer un artículo. Como vocera del Frente Amplio eh, contra la Supervía Poniente, están aquí eh, varios, varias de mis compañeras, eh, Socorro Méndez, Leticia Moreno, eh, eh, la señora Ballesteros, Mónica Tapia, eh, eh, y pues eh, eh, es, es un trabajo colectivo, finalmente me tocó escribirlo, pero eh, eh, en realidad eh, es de todos y todas. <coughs> Eh, yo considero que dadas las actuales circunstancias, una ciudad que está evidentemente eh, en amenaza en su punto de equilibrio en todos los aspectos, eh, eh, la, 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 la difusión de, de, lo, de lo que significa el derecho a la ciudad tendría que ser prioritaria. Este es, aquí estamos pues, un grupo de personas que sí sabemos más o menos de qué se trata, pero la ciudadanía no está al tanto. Entonces yo creo que la tarea más urgente es esa, acercarnos eh, desde todos los ángulos a la ciudadanía eh, para buscar nuevos caminos, para despertar conciencias y así lograr un proyecto para la ciudad en el que participe realmente la ciudadanía. ¿Cómo eh, ese sería este proyecto? Aquí retomo eh, eh, y agradezco conceptos de Mónica Tapia. Tendría que ser un proyecto con base en el interés público en la sustentabilidad, eh, en la inclusión de, del patrimonio cultural y material, que sea participativo, consensuado y se respete. En lo personal me parece de la mayor importancia enfatizar la necesidad de fortalecer los lazos de convivencia en los pueblos originarios, en los barrios y colonias de esta ciudad. Solo con la presencia de comunidades unidas y fuertes y con identidad considero que se podrán superar de la mejor manera los retos que presenta esta gran y amorosa Ciudad de México. Y pues desde luego eh, estoy de acuerdo con mis co colegas y particularmente eh, con el, el arquitecto Enrique Ortiz, a quien de veras le tengo todo el respeto y eh, quisiera de verdad eh, con toda el alma tener su esperanza, su, su fuerza, su optimismo, su perseverancia. Eh, eh, es un ejemplo para mí. Eh, y quisiera decir eso: que hay una perversión, desafortunadamente, eh, por parte del Estado. Es decir, generamos utopías, generamos leyes, generamos consensos, ellos se apropian y pervierten nuestra, nuestra palabra. Y esta es nuestra lucha: ¿no? que la palabra tenga sentido de todas maneras. Es recuperar. El sentido profundo de las cosas y no permitir que se allanen y se violenten de la manera en que se han venido violentando. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por, por habernos invitado, gracias por su presencia. Eh, en, en cuanto a este libro de Por el Derecho a la Ciudad, diálogo entre académicos y organizaciones sociales de la Ciudad de México, pues yo soy de la parte de las organizaciones sociales. Y creo que eh, la Carta por el Derecho a la Ciudad de México para nosotros fue importantísima. Fue de vida, porque no teníamos posibilidad de acceder a una vivienda como la queríamos. Queríamos un hogar pero que un, un hogar que estuviera en un lugar donde hubiera respeto, donde no hubiera tanta violencia. Nosotros somos una cooperativa de vivienda que nos encontramos en, en la colonia Cuchilla Pantitlán. Es una colonia muy problemática, que tiene una situación muy difícil. Entonces, de pronto, pues a, nos invitan a formar un grupo para este para tener un, una vivienda y yo llego a la reunión era por el teatro Blanquita entonces cuando pasé dije ay qué chido hasta quisiera venir a oír a la Sonora santanera pero bueno me seguí y cuando llegué este yo pensé que una persona iba a decir ahí este qué íbamos a hacer cómo lo íbamos a hacer cuándo lo íbamos a hacer y de cómo nos tocaba pero que fuera poquito lo que pidieran pero resulta que no este, jóvenes y personas que ya, se, que ya estaban ahí nos empezaron a decir que estaban en comisiones. Y este, y de pronto dije, pues yo creo que estos son los meros meros, ¿no? De este grupo. Pero más adelante me di cuenta que la misma gente se estaba organizando en comisiones y que ellos llevaban comisiones como cultura, política, lo, este, los dineros, y daban, este, nos daban cuentas claras. Y a través de esto. Primero me sentí incómoda, porque dije, pues yo qué puedo aportar, pero después me gustó porque estuvo bien bonita la convivencia que fuimos haciendo, nos fuimos construyendo, y, y luego en una de las reuniones que tuvimos nos pasaron este un video que hablaba sobre la carta de la Ciudad de México, de la ciudad por el derecho a la Ciudad de México y se nos hizo pues maravilloso, ¿no? La, los planteamientos que hacían porque quería nos decían que teníamos derecho a una vivienda digna, que teníamos derecho a que las mujeres participáramos, que teníamos derecho a que fuera segura, a que hubiera educación, a que hubiera respeto, a que este, se cuidara el, el aspecto ecológico. Entonces de pronto fuimos este amando este nuevo proyecto nos fueron invitando a, a otros encuentros con personas que, este, que también nos aportaban y nos enseñaban más yo creo que algo de lo más importante que nos aportaron que nos aportó a nosotros este, esta carta fue que nos permitió aprender construimos conocimiento y construimos una hermandad de hecho la cooperativa gendalizada se llama es, significa hermandad en voz apoteca este también es cierto que, que han tratado de corromper eh, esto que nosotros construimos con mucho trabajo, porque ya tenemos siete años trabajando ahí, y en este momento nos encontramos divididos. Éramos 48 familias que estábamos jalando parejo, que amábamos lo que estamos haciendo, y de pronto las autoridades les dan informaciones erróneas, este, de muy con, con objetivos... Pues claros de división y lo lograron. Gracias. Quedamos 24 familias, pero somos 24 familias que estamos ahí y que queremos un cambio y que este y que tenemos ese deseo y que de alguna manera ya están sentadas las bases gracias a este proyecto. Muchas gracias. 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 Hola, ¿qué tal? Soy Arely Carreón de los Visitecas, de la tribu de los ciclistas urbanos de la Ciudad de México. Yo ya no me acuerdo qué dije hace tanto tiempo y, y un poco… no, bueno, hace 20 años que decimos más o menos lo mismo, pero realmente de lo que captura el libro pues ya, ya no tengo idea de que, que cómo, cómo estuvo. Eh, quiero quizás ocupar mis tres minutos para hablar un poco de aquí y ahora aquí y ahora, eh, un poco eh, nosotros con las manos en la masa de cotidianas eh, de tratar de cambiar la ciudad y quisiera provocarlos diciendo que eh, quizás una de las cosas más importantes que ha traído esta noción de tenemos derecho a la ciudad es empezar a pensar y cuál es nuestra obligación de ciudadanía, ¿no? Eh, y digo esto porque el, ahora sí que con las manos en la masa nosotros empujando súper fuerte el cambio en el paradigma de movilidad en esta ciudad para decir, a ver, no podemos seguir como vamos contaminando nuestro aire, utilizando el espacio público, 90% del espacio público utilizado por coches que al 90% del tiempo están parados, que producen el 90%. Del de ruido de la ciudad, que nos enferman, que nos engordan, que nos quitan el tiempo, que le quitan competitividad a la ciudad y que solo llevan 30% de los viajes de la ciudad. Como que en qué democracia eso tiene lógica, ¿no? Y, sin, y entonces empujando esto súper fuerte, y resulta que nos encontramos con una ciudadanía que dice: ¿Y por qué me van a poner una fotomulta? Si yo tengo derecho a estacionarme, están privatizando el espacio público, ¿no? Eh, eh, tengo derecho a mi propiedad y si ya me costó mi coche, pues ahora lo voy a usar. Y, y nos encontramos con cosas que, que te hacen pensar: bueno, eh, sí hay un, un proceso de apropiación del discurso y sí hay una pésima implementación. El recurso más escaso dentro del gobierno, y no en esta ciudad nada más, sino en todas, es la coordinación. Porque efectivamente tienen dinero tienen capacidades y quién sabe qué hacen que no logran hacer lo que necesitan hacer. Eh, y sin embargo, no es nada más eso, somos nosotros también. Y esto a mí me parece nodal pensarlo, porque de verdad sí está mal hecho el, 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 este, el deprimido de Miscuad, ¿no? Y sí está mal planeado muchas cosas, y sí nos faltan un montón de cosas. Pero hay cosas que ya sabíamos, hay evidencia que ya presentamos y sin embargo a la hora de empujar la transformación de cómo vivimos la ciudad, este, resulta que los propios ciudadanos son los que dicen, no, yo no quiero ciclovía. Aquí, en, en esta casa de estudios, empujando, reto, 22, ya sin gasolina, vamos todos a venir en bici. Los vecinos, este, sobre la vía más clara, donde pasan 3.000 ciclistas diario a esta casa de estudios, no la quiero, no la quiero, no la voy a... No, porque me estorba. ¿Eh? Entonces… Eh, lo dejo aquí en la mesa como provocación. No podemos nada más pasar nuestra responsabilidad o la culpa o lo que no está bien. Eso sí hay que seguirlo haciendo, sí hay que seguir reivindicando ese derecho y pidiendo y demandando y trabajando. Pero también es hacia adentro. ¿eh? Es donde empieza también nuestra obligación de ciudadanía y pensar el bien común y de participar de los cambios que la ciudad necesita. Muy importante ahora que nos enfrentamos a las elecciones. Gracias. Gracias <túrbana> Bueno, eh, para la pregunta, yo creo que una de las cosas que perdimos en la Constitución fue justamente, dejaron el derecho a la ciudad y, y todas las declaraciones quedaron muy bonitas, pero, con faltas, pero, eh, pero lo que quitaron, el instrumento para hacer posible lo que está pasando en esta ciudad. O sea, esta emergencia de macroproyectos por todas partes, megaproyectos que destruyen la vida de la gente, que es, es apropiarse del suelo, en, en, en Santa Fe, 300 mil metros cuadrados, había medido la Ibero que estaban vacíos, no importa, el chiste es apropiarse de la tierra, este, hay más dinero especulativo en el mundo que dinero productivo, y dinero incluso mal habido de la delincuencia organizada que se lava en, en, en desarrollos inmobiliarios y no podemos seguir dejando que esto suceda. Que la, eh, o sea, eh, la, la política es a controlar qué haces en tu casa. Lo que les pasó a ellos es in, inaudito, increíble después de tanto año de, de trabajar, de que les metan gente que les rompe el proceso. Eh, y eso lo hemos visto en cantidades de cosas. O sea, ahí se meten en tu casa, pero la ciudad la dejamos al libre juego de la especulación. Entonces, lo que teníamos era un instrumento que fue lo que quitaron eh, eh, con toda la propaganda y hasta gente inteligente decía: Me van a quitar mi casita, lo que ganó la pobre viejita de, de plusvalía de su casita se le van a quitar. No era eso, era que estos grandes proyectos hay que quitarles tienes derecho a cierta altura y de ahí para arriba tienes que pagarle a la ciudad porque estás afectando la ciudad, tenemos que meter más servicios, tenemos que meter más equipamiento, desalojaste gente que hay que reubicar y reubicarla bien, no a 40 kilómetros, etcétera. Ese era el concepto. Y, y además ese dinero originalmente lo que habíamos pensado era para hacer una ciudad compacta para poder que la gente de bajo ingreso pudiera vivir en el centro de la ciudad que es donde tiene que estar y no a 40 kilómetros. Ese era el concepto. Después dijeron que si invirtiera en la misma zona, bueno, pues en Polanco, pues seguiremos invirtiendo en Polanco, ¿no? Pero, eh, o sea, ¿cómo se fue deformando esto a quitar ese instrumento? Yo creo que ese es un propósito que debemos luchar, porque quedó un artículo por ahí en el, en el 16C, este, eh, un artículo que sí habla de la posibilidad. De generar instrumentos que necesitamos para controlar la especulación que está haciendo lo que quiere con la ciudad. La, eh, Económicamente también, todas estas franquicias que están destrozando el, el negocio de la gente pobre, que están acabando con las tienditas y se están apropiando de todo. O sea, ahí hay cuestiones fundamentales que había que atacar. Este, eh, por otro lado, eh, eh, teníamos que pelear un derecho que ni siquiera está reconocido por Naciones Unidas, el derecho al suelo. Se, se cree que el suelo está como parte de la vivienda, es justamente el costo del suelo el que impide que se pueda realizar una vivienda para todos. Eh, y por último, este, eh, esto implica una participación organizada, organización social fuerte, articular los, los diversos, dejarse de todos estos... Capillismos que hay para poder construir juntos una alternativa de peso para la transformación. Y por otro lado, verlo el manejo de la complejidad y, y no esta sectorización que hay. Manejar la carta está construida así, no está construida sectorialmente, está construida en las interrelaciones de todo con todo. Tenemos que aprender a manejar esto desde nuestras organizaciones, pero también impulsar a que el gobierno se maneje de esa manera. Y la. Y finalmente, yo diría, salvar Xochimilco. Lo estamos destrozando y es uno de los, de los elementos fundamentales de identidad de esta ciudad, de belleza, de buen aire, de distracción, de cultivo que ahora está abandonado, metiendo invernaderos cuando es la técnica prehispánica es de las más productivas del mundo, de ciertos productos son hasta de nueve cosechas al año, cuatro en promedio, que no tiene ninguna parte del mundo. Y lo estamos destrozando. Eh, mi nombre es Alejandra Leal, soy una de las colaboradoras eh, del libro desde la perspectiva académica y retomando, pensando un poco en la pregunta que nos pusieron las coordinadoras y, y el coordinador del libro, para reflexionar, creo que... Eh, Después de oírlos a todos, después de oír la presentación, después de conocer las jornadas de las que surgió este libro, creo que la cosa más importante es justo lo que aquí se dijo, que el derecho a la ciudad primero no es una cosa terminada, es un concepto polisémico y esa polisemia efectivamente tiene problemas como los que se han señalado aquí, pero también abre muchas oportunidades. Y creo que una de las oportunidades eh, que me la da lo que decía Areli en su comentario, en este, digamos, eh, el derecho a la movilidad, que nos parecería básico, se encuentra frente a muchas resistencias y eso eh, señala una de las tensiones que, de, que mencionó el arquitecto Ortiz, que es eh, cómo, definimos, cómo definimos la colectividad que disfruta el derecho a la ciudad. Y en realidad esa colectividad está en construcción, porque la ciudad está en disputa. Y entonces me parece que el proyecto político es construir colectividad a partir de diálogo, a partir de experiencias comunes. Eh, y para mí ese es como el reto del derecho a la ciudad hola buenas tardes primero que nada yo quiero agradecer a Carmen a margarita digo por este esfuerzo que realizaron verdaderamente es una cuestión bien compleja esta parte de los aspectos editoriales y bueno que hayan logrado esta obra pues muchas felicidades. Después eh, digo eh, algunos algunas asistentes de aquí los ubico por que coincidimos en la parte académica no obstante mi participación en este libro fue más bien a partir de una experiencia en Iztacalco, en las colonias El Rodeo y Agrícola Oriental una actividad que nos llevó pues a conocer a muchos vecinos a poder convivir a construir ciudadanía sobre la base de la participación, la intervención, pero también a reconocer que el ser vecino y el ser ciudadano es una cuestión sumamente complicada, muy compleja, muy cansada, no es nada sencillo, fue una actividad que aun y cuando se habría concentrado a ocho o nueve meses para detener obras, se extendió a más tiempo en participación dentro de los comités ciudadanos esto nos deja inicialmente un sabor de derrota esa es la verdad no no obstante eh, lo que también se reconoce es que estamos ante peleas que no terminan de definir una batalla no debe de entenderse en ese sentido el derecho a la ciudad como una pelea constante, porque no lo que se pueda ganar hoy se va a mantener de forma permanente. Y no porque se haya perdido una batalla se va a perder esto de forma también definitiva. En ese sentido, creo que es muy importante hacer la reflexión de la necesidad de hacer de estos espacios puentes entre la academia y el trabajo de los vecinos pero también y lo que creo que también eh, lo que debe rescatarse es el hecho de que tenemos una situación de adversidad en términos de los derechos no solo urbanos sino sociales y también en términos de lo que viene a ser nuestra propia sustentabilidad. de ahí también entonces que mi reflexión sea que se requiere estar enlazando este tipo de foros, este tipo de organización que se desprende luego hacia los ámbitos vecinales, hacia la lucha por lo urbano, también frente a otro tipo de movimientos que se dan por defensa de la tierra contra estas obras de extractivismo, de minería a cielo abierto, porque al final, pues estamos peleando contra un monstruo que es grande y pisa fuerte, ¿no? que no debemos en ese sentido pensar que es una batalla que se limita también al campo de lo académico, es importante, se va también al ámbito de lo urbano, pero debe trascender al plano de lo rural. Nuevamente, muchas gracias. Digo, desafortunadamente es tan corto el tiempo, pero a mí me habría gustado todavía hablar sobre otros temas. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias por eh, limitarse al tiempo, eh, tenemos 15 minutos para preguntas, comentarios para alguien en, en particular, entonces pues ahora la palabra es de ustedes, a mí me gustaría detonar la participación preguntándoles qué los trajo acá a este evento, ¿no? eh, que estuvo bastante concurrido, entonces por qué les, les motiva, por qué les llama la atención el tema del derecho a la ciudad. Así, ah, sí. Ah, sí, sí, así Sí, sí. No, sí, no, no. Bueno, soy el arquitecto Luis Rendón, soy Hola. del Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI. Nosotros desde hace del, del año pasado hemos integrado eh, un grupo que se llama Luchemos y junto con Jaime Reyo del Movimiento Urbano Popular, hemos, bueno, ya tenemos más de 30 años en la situación de la construcción de ciudadanía y de lucha. Eh, nosotros estamos invitando a los académicos para que efectivamente los libros que escriben no sean el secreto mejor guardado de la academia, este, para poder entrar en una situación de discusión el martes 26 en Zapata 37, ahí en la colonia Centro, los necesitamos, necesitamos saber qué es lo que están pensando, porque nosotros ya estamos enfrentando pues a estos grupos de inmobiliarios ya desde hace un rato, pues no, el, el mismo 30 de septiembre en la Plaza Tolsa vamos a hacer un recuento y la situación de qué es lo que tenemos que hacer hacia la situación evidentemente el recuento es de Mancera finalmente, pues, ¿no? Y nada más les quiero recordar que efectivamente la situación de los derechos, que efectivamente todos los derechos han sido a partir de movilizaciones sociales, donde la ciudad, la gente, efectivamente se ha movido para poder conseguirlos. No ha sido gratuito, efectivamente lo que decía Enrique, eh, es cierto, hemos tenido presos, hemos tenido muertos, hemos tenido perseguidos y evidentemente me estaba acordando hace rato que el, el año pasado con este, celebramos el 30 aniversario del Consejo Estudiantil Universitario. Curiosamente, la mayor parte de la gente que está dentro de, a la cabeza de los movimientos los sociales salieron del CEU y evidentemente ahorita una de ellas está como candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno. Este, y evidentemente, independientemente de las contradicciones que efectivamente podemos llegar a tener, a lo interno del movimiento urbano popular, finalmente lo que estamos tratando es de cómo finalmente empezamos a generar la situación de la batalla. Va a ser complicada, enfrentarse a los inmobiliarios no es una situación este, fácil. Eh, recuerdo cuando estaba la ley federal de vivienda, evidentemente hubo persecución por, por este tipo de situaciones, por la gente que más lana tiene. pues, no. Entonces están invitados el 26, los que quieran asistir, al final se si me pueden dar su, su este, teléfono. Eh, las organizaciones que están aquí están invitadas y la situación es hacer una coalición que efectivamente podamos enfrentar en la calle a esta gente y efectivamente decirles a esos traidores que efectivamente están en el, en el gobierno de la Ciudad de México este, que se los va a llevar el carajo políticamente en las siguientes elecciones. Gracias. Gracias. Abrimos esta primera ronda para tres intervenciones y, y que respondan los colaboradores, los coordinadores del libro y si hay tiempo damos pie a otra ronda. Por favor sean concretos y breves en su pregunta y si es dirigida a alguien en particular, menciónenlo. ¿Quién más? ¿Quién más quisiera participar? No, no. Todo quedó clarísimo. <laughs> Muy bien, sí. <laughs> Por favor al micrófono, porque como se está transmitiendo en vivo, para que se escuche. Juan Carlos Durán, de, también del Movimiento Urbano Popular, participo en algunas luchas en defensa del territorio, también desde el ámbito vecinal. Eh, la pregunta es para la compañera del colectivo de los visitecas, eh, en el primero de Miscuac nos costó también eh, un jaloneo con el gobierno, definitivamente… El tema para nosotros en cuestión de movilidad, que es en lo que fundamenta el desarrollo urbano, el gobierno de la Ciudad de México, debe de sustentarse en un eh, tipo de transporte que sea colectivo, que sea inclusivo, que sea seguro, que sea barato, que sea económico. Para nosotros, la idea del transporte público fue la primicia. A invertir 8.900 millones que se gastaron en Miscoac fue la primicia que, que abanderaba en todas las, las manifestaciones, etcétera, etcétera. Entonces, sí defendimos ese, ese derecho a la movilidad, visto desde otro ámbito, pero a mí me, me cuesta trabajo entender cómo es que de repente, digo, en todos lados hay contradicciones, pero cómo es que de repente eh, algunos compañeros del colectivo se manifiestan a favor del metrobús que en reforma está tirando 900 árboles que va a afectar las avenidas, que al final del día pudiera ser. Eh, un tema más dirigido hacia el ámbito publicitario, porque va a haber 900 espectaculares en vez de 900 árboles. Entonces, ahí es donde de repente este, me gustaría que los ciudadanos y los colectivos que estamos en defensa de la ciudad nos pusiéramos de acuerdo para promover un tipo de, de movilidad y un tipo de transporte que fuera idóneo y que fuera inclusivo y que no fuera privatizador, etcétera, etcétera. Este, porque si hubiera un buen sistema de transporte público, los que tenemos autos nos bajábamos del auto y nos volvíamos a subir al transporte como lo habíamos hecho siempre. Pero bueno, este, yo creo que ayer es donde hay que dar la discusión. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién más? No. Bueno, buenas tardes, eh, noches ya casi. Eh, yo quiero felicitar a, a la academia por haber hecho este trabajo. Yo soy del, de la UPRES, de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, que pertenece al MUP, eh, porque a veces nos sentimos los que trabajamos ahí en las comunidades en defensa de nuestros derechos como, como aislados, ¿no? Como estamos esperando a ver este, qué ahora... ¿Por qué vamos a luchar? Porque siempre estamos en esta disputa del territorio, ¿no? Porque llegan empresas de, que invaden nuestros espacios con tráileres, etcétera, etcétera, o, o estos megaproyectos donde nos quitan el agua o quieren privatizar nuestros espacios públicos. Eh, y yo creo que este tipo de trabajo es importante porque. La academia creo que, que sirve como para la formación también de las nuevas generaciones. Y el, el que rescate estas luchas, que integre la experiencia de las comunidades de esta lucha, yo creo que es importante porque eh, va a dar pie a ese reconocimiento, porque vemos en los periódicos cuando reprimían... Y a las 4 de la mañana se tenía que levantar la compañera este, Cristina Barros para, para que no los golpearan y llegaban a reprimir, como que eh, dónde estaban los demás, ¿no? Era el grupito y uno que otro de otras organizaciones que, que apoyaban. Este tipo de rescate de experiencias desde la academia me parece muy importante y mi pregunta es... ¿Habrá este trabajo? ¿Estará disponible para, para uno o dos libros para nuestras comunidades para que podamos también eh, saber ahí qué es lo que piensan los académicos, los expertos en urbanismo, los expertos en, en generar estas ideas para que mejora, mejoremos nuestros territorios? Entonces mi pregunta es si estará disponible este trabajo. También para las organizaciones sociales y comunidades. Bien, sí, gracias. Pues, uh -huh. eh, bueno, sobre esta pregunta muy concreta sobre el metrobús, aquí justo eh, me parece que es donde tenemos que empezar a tener debates ciudadanos más, más eh, finos, porque quizás, y muy claramente, tanto el, el servicio como la planeación como una serie de toma de decisiones eh, de ese proyecto en particular y probable y seguramente otros eh, tienen problemas pero el problema pero, pero de fondo lo que esta ciudad necesita sí o sí es transporte público y de calidad pero entonces Sí, necesitamos esos viajes, ese corredor de 130 mil viajes diarios de gente que utiliza cuatro horas de pa simplemente para llegar a trabajar. O sea, entonces, seamos claros, ¿ahí se necesita transporte público? Sí, por fin va a entrar, nos dicen, ¿por qué no el metro? Fíjate lo que cuesta y fíjate el tiempo que vamos a necesitar para construir algo allí y, si, y, y el problema del patrimonio y la construcción y el agua y los... Tiene una complejidad técnica que está abordada y por eso se decide Metrobús, es la opción eh, posible, eh, mejor. Ahora, ¿cómo se decidieron ciertas cosas? ¿Cómo se comunicó? Y también cómo está siendo aprovechado por esas fuerzas de las que ya se ha hablado aquí. Efectivamente, ahí hay un problema gravísimo eh, con la publicidad, pero es justamente una guerra entre empresas publicitarias la que se vio beneficiada contra la que lo tiene que ha metido dinero para hacer manifestaciones, movilizaciones, para decir, esto tiene todos estos problemas para repetir una y otra vez, un poco con esa misma lógica de la publicidad. Los 900 árboles, el gobierno ya dijo en todos los idiomas, en todos los lenguajes, está clarísimo en todos los documentos que eso, eso no va a pasar, que una serie de cosas no, no, no ocurren. Y entonces, aquí necesitamos como, como empezar, y claro, aquí seguramente, y eso es también un elemento, Existe una falta de confianza en el gobierno. ¿No? Y, pero, pero también, y fíjense, lo que lo hace complejo es que uno, eh, eh, y que por eso eh, a veces parece uno loco esquizofrénico, el gobierno no es homogéneo. El gobierno no es, veces ese gran poder un, omnímodo que todos los hábitos. No, hay diferencias. Y hay quien está haciendo su trabajo y hay quien lo está haciendo muy mal, y hay quien se está aprovechando, y hay quien debería ir a la cárcel, y hay, y en medio hay mil otras cosas entre esas resistencias de quien no entiende, y por qué, por qué, no, por qué no quieren los coches, este, por qué no puedo usar mi coche, ¿no? Y así exactamente como en la, en la ciudadanía existen estas, ¿sabes?, contradicciones, estas preguntas, este, bueno, ¿y yo por qué voy a reducir mi velocidad si, si la patrulla va a echar la mocha?, no, nadie ha leído el reglamento que dice que la patrulla sí puede ir hecha la mocha. Pero, pero, pero entonces, ¿sabes? Entramos en esta lógica de, de, de desconfianza, que es una construcción que además, digo, no empezó ayer. Muy, muy bien lo decía Enrique. En la ciudad todos los procesos son largos. Entonces necesitamos, ¿sabes? Eh, eh, empezar a revisarlos y a participar de ellos, no nada más en lo que se dice, en lo que alguien, eh, de meterse a leer. A revisar, a, a comprobar, a preguntar, a, a pedir información vía info. Nosotros, porque lo hemos hecho, metemos las manos al fuego hasta donde las metemos, porque hay mil otras cosas que. ¿Dónde está el fondo Uber? ¿Dónde están esos 300 millones de pesos pactados? Pa, ¿no? ¿Dónde está eh, eh, bueno ese. Eh, eh, sí? Pero entonces, ese es el ejercicio de ciudadanía, perdón, que necesitamos ir construyendo y haciendo. Porque nos van a venir a, 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 a ofrecer, a, a, a prometer o a, o a, a incluso eh, sobre nuestros mismos prejuicios, sobre nuestras mismas dudas, sobre nuestra misma desconfianza, sobre nuestras mismas preferencias de clase, a, a ofrecerte cosas. Y entonces tú puedes muy claramente, ¿sabes?, confundirte y no saber qué está pasando si no eres muchísimo más activo, informado, ¿no? Y eso, pues sí, necesita tiempo, necesita esfuerzo. Y necesita ese proceso, ¿sabes? De decir, tengo derecho a saber y a ver, ponerlo a prueba. No va a existir posible, no, el derecho a la ciudad no va a ser posible mientras no exijamos su justiciabilidad, mientras nosotros no lo demandemos. Y ese ejercicio de no nada más decir, es que ahí estaba escrito, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Dónde está el presupuesto? ¿Por qué tomas estas decisiones? ¿Dónde está la obra? ¿Dónde están los árboles sembrados? ¿Sabes? Y eso es lo que nunca hacemos. Entonces... Este, va, ahora sí que vámonos duro sobre seguir haciendo ciudadanía, eh, no nada más cuestionando, haciendo eh, interesantes, inteligentes preguntas y estar observando lo que pasa en la, en la ciudad, sino también decir, y yo, eh, cómo, ¿cómo participo de esto? ¿no? En todo sentido. ¿Alguna más de los colaboradores? ¿Colabora? Sí, adelante. Breves, por favor, tres minutos. Bueno, nada más.